amigos, bienvenidos. Aquí estoy ahora, después de la tormenta del vídeo anterior, de la pulga que nos invadió. Esta pulga es un coñazo, porque cada cinco días, yo calculo que cada cinco días es cuando la pulga entra. Sin embargo, en la zona en que yo estoy, ya lo vimos en el vídeo anterior, se pudo hacer bien. De hecho, yo no tengo bajas ni de esclavos, ni de mascotas, ¿eh? A lo mejor algún lobo, es posible, pero los importantes están todos vivos. Entonces, sí es cierto que hay un par de cimientos rotos en un trozo de una pared, pero me parece que eran tres bloques de arenisca, tres bloques, tres de cimiento nada más. O sea que eso, y nada, es lo mismo. O sea que el daño ha sido mínimo, y ahora lo único que me queda es, pues, seguir aumentando el número de mascotas con el número de esclavos, para poder, cuando haya una purga, si no quiero estar aquí, pues no estoy, y haciendo otras cosas que tengo que hacer, que ya me tengo que meter en la zona del hielo y lo que es las piedras de obsidiana y hielo negro y todo eso, hay que empezar. Entonces, bueno, ¿a dónde voy yo? Ustedes diréis, ¿a dónde va este tío? ¿A dónde va? Pues yo os lo voy a decir, voy a buscar una mascota o dos. ¿De qué raza? No lo sé. Voy un poco lo loco, pero me voy con la máscara para el tema de la tormenta del desierto. Y voy a atravesar todo esto y a salir a la zona del desierto, claro. A ver si consigo pillar un par de tigres o un tigre. Yo creo que con dos puedo cargar, creo. Si no, pues bueno, habrá que quitarse algo, porque la armadura pesa. Desde luego, la armadura es algo que llevo que pesa. Pero bueno, ya se verá. De entrada, localizar o bien algún leopardo, algún tigre, porque elefantes por esta zona no hay. Rinocerontes sí, tengo que avanzar más. Es posible que también me tropiece, pero más seguro, con alguna hiena. Bueno, y serpiente a patadas. En cantidades industriales, por donde voy a pasar ahora. En definitiva, que voy, como veis, a lo loco. No tengo sitio predestinado, no he hecho esto antes. Entonces voy un poco explorando, o sea, es la palabra, ¿vale? En plan exploración, pero preparado con todo lo que sea necesario. Ahora estoy mirando un momento, que estoy mirando un ajuste aquí. Estoy mirando un ajusticho. A ver, por aquí, que ya está esto, ¿no? Sí. Vale, ya está. Que disculpar, porque es que estaba mirando una cosa. Menos mal que no tenía enemigos cercanos, porque eso lo noto yo en la música. Lo noto en la música. Fijaros que me he salido de allí, de la sede, de noche prácticamente, para intentar lo que es el día. ¿Por dónde te has tirado, tío? ¿Pero tú qué quieres? ¿Pegarte aquí una piña de mil pares de cojones? ¿Pero a dónde vas con esa cara, coño? ¿Pero a qué te la vas a dar? Te la vas a dar, coño. No, bueno, me está saliendo bien. Normalmente, cuando se empieza una cosa de estas sin tener ni puta idea, se muere, pero seguro. Y a mí me va a dar mucho coraje, porque yo no sé lo que pasa con este servidor, pero de verdad, que hay veces que me entran ganas de mandar el servidor a tomar por culo, pero con todas las palabras, vaya. Porque es que el cadáver no aparece por ningún lado. Fijaros, si yo ahora mismo muero aquí, que esto es todo arena, después vuelvo y no hay cadáver. Pero eso, ¿cómo coño va a hacer? Y mirar el mapa, trayéndolo con el zoom al máximo para que se vea bien la distancia que hay desde donde tú estás, donde está el cadáver, ¿no? Bueno, pues aún con el zoom al máximo, que es donde está la precisión máxima para encontrar tu cadáver, y me voy a poner aquí para mirar el mapa, pues aún así el cadáver no está. Y ya me ha pasado varias veces, y esto es un problema del servidor. Esto no me pasaba con el otro servidor, el oceánico, ¿eh? Con el otro, con el 4333 no me pasaba esto, que ahí está, todavía tenemos el clan ahí. Lo que pasa es que ya mismo, mira, una serpiente, ya mismo sería todo al tomar por culo, porque nadie ya entra ahí, nadie quiere saber nada del juego. Hay gente que han desinstalado el juego, pues ya ve, lo tienen claro, porque como cambien de idea, esto tarda 8 o 9 horas en cargarse el Conan, ¿eh? Menuda leche tiene el Conan, mala leche tiene el Conan cargándose, instalándose, ¿eh? Joder. Pero mala leche que tiene el Conan, ¿eh? Uno de los juegos que más tarda.
de todos los que yo he visto. Y ahora no tengo ni puta idea de dónde estoy. Yo desde luego no lo voy a desinstalar porque me encanta el juego. Lo que quiero es a ver si tengo cojones dentro de un servidor oficial, que es esto, que no puedo tocar para nada el administrador, sino que me tengo que valer por mí mismo. Una serpiente. ¿Tú que eres una amiga o qué coño eres tú? A ver. Tú una amiga, ¿no? Sí, a ver. Tú no eres una amiga, coño. Esto que polla es. Pero bueno, ¿y qué haces tú ahí? Viene detrás mía, ¿no? A ver. Mírala, viene por mí, la tía. Y me he puesto dándose un nariz para pezuquearla. No me lo puedo creer, pero si eso, pero si está en un sitio que está tranquila. Bueno, yo no voy a ponerme a investigar esto porque lo único, oye, pues pillar una serpiente chica no estaría nada mal, ¿verdad? Y ponerla allí, una serpiente guapa de esta, meterla ahí, tiene que estar guapo eso. Pasa que no sé, no me voy a poner a mirar, no me fío. Váyase que por la curiosidad mató al gato, entonces no voy a. Vamos a seguirme. Vámonos a la zona de la arena, que es donde puede ser que me encuentre algo o de tigres o de hienas o algo así, o de leopardo o de su puñetera madre. Vamos a ver. Pero qué curioso, ¿eh? La serpiente, ¿eh? Qué curioso. Tendría que volver ya aquí más despacio a ver esto, ¿eh? Ya he controlado el sitio donde está. Lo que pasa es que voy solo, aunque esté jugando en un servidor, que yo os lo digo, el 3738, oficial. Es un servidor americano. Yo estoy ahí en la zona esta que hemos visto, que cambié la sede, porque en el otro lado la purga entró y en la zona de allí del puente la purga me hizo bastante daño en la sede. Y aquí donde yo estoy ahora estoy arropado con muchos otros jugadores que tienen ahí montado unos follones que no vean, ¿no? Y una cantidad de gente que tienen ahí sus mascotas, pero mascotas. Y entonces ahí, en el momento que la purga entras, pues no viene solamente por mí. Los demás que están ahí también vienen a defender todo. Ellos son los peones, llamémoslo yo, pensando en el dragón Dogma. Ellos son gente que están ahí, pues, expectativamente atentos a lo que pueda ocurrir de cualquier peligro. Sea de tu sede, ellos no entienden de sede. En el momento que entre un enemigo, van a atacar. Y ahí son muchos las que hay, ¿eh? De hecho, hay varios que son. Los que más me gustan a mí son los dientes de sable, ¿no? Pero es que ya lo he intentado. Llevo intentándolo, lo digo sinceramente, llevo intentándolo bastante, ¿eh? Y no tengo cojones de coger ninguno, ¿eh? Es que no es lo mismo que tú seas el que tienes del servidor para tú decir, bueno, pues me voy a poner en modo semidios, o en modo dios, o como queráis, y ahora voy a buscarme mi tigre sable. Vale, mí que los cojones. ¿Y por qué no te buscas también una cena con alguna tía de esta de los cojones? Así da gusto, ¿no? Pues no, hay que chuparse esto como se lo chupan muchísima gente que entran aquí en un servidor, en un desktop oficial, ¿no? Y es así, esto cuesta muchísimo, muchísimo. Pero no importa, ya conseguiré algún diente sable. Por supuesto que cuando lo consiga, ese vídeo se subirá. Pero de momento los intentos que he hecho son unas cagadas tremendas. Y de esas cagadas, pues aquí tengo detrás mía una leche de esta, una araña. La araña me parece que se consiguen con huevos. Que me parece que hay que comprar, pues son arañas chicas. Ahora no me acuerdo bien de esto. Yo sé que las avestruces y esos son huevos, que hay que comprarlos con, bueno, 5 monedas de oro. Pero las arañas, no sé si hay arañas chicas o no. Pero vaya, la araña tampoco es esto que comerá insectos nada más, claro. Pero vamos por parte. Yo sé dónde hay arañas y todo eso, y ahora de momento voy a pasar yo de las arañas. Lo que me interesa es ver. Porque de momento voy tirando, voy saliendo de aquí, lo pasa que como veis, voy a lo loco. Yo cuando voy a por el tigre sable o por los dientes sable, voy sin nada, sin espada, sin
pobre, sin comida, nada, no llevo nada, porque sé dónde están. Y lo que intento es saber si tengo suerte y consigo pillar a uno y entonces salir escopetado. Pero es que no salen. No he visto ninguno chiquitajo. Porque para que salgan, primero te tienes que enfrentar con su familia. Y eso manda huevos. Sobre todo si vas en pelotillas vivas. Este me lo voy a cargar también, ¿no? Ya puesto. Coño. Entonces lo tengo complicado. Vamos a ver. Dientes sable lo tengo muy complicado. Esta zona es nueva para mí. Yo esto no lo estaba aquí, ¿eh? Esto no lo conozco. Claro, el camino imperial. Esto no lo conozco. Me suena de cuando ahí esté... La primera vuelta que hice en una partida individual, ¿no? Nada de online, de servidores, ni nada de eso, sino una que hice yo por mi cuenta, que la subí ahí al canal y que jugué, pues, con poniéndole... Yo jugué lo más normal posible y lo más legal posible en todos los jefes y toda la manteca, ¿eh? Lo que pasa es que sí, es cierto que esa partida que yo jugué, que está ahí en el canal, la jugué, quiero recordar que era en modo fácil. Que era de la única manera que no me entraba la purga. Si la jugabas en el siguiente modo, aunque fuera de la manera esta, te entra la purga. Aunque también es cierto que tú la podías deshabilitar. Pero yo, para no... Ya de por sí el juego es muy difícil, muy difícil. Pues lo puse fácil y lo acabé. Yo ya sé lo que es quitarme el brazalete y todo eso. Sé todo lo que hay que hacer aquí. Porque me lo he chupado todo entero, ¿eh? Todo entero, entero, que está en 60 y tantos vídeos. Por eso tengo un poquillo de más facilidad, pero aquí es muchísimo más difícil todo, ¿eh? ¿Esto qué es? Una cabra, para ti. No quiero cabra. ¿Y para qué voy a matar a la cabra si no tengo con qué guisarla ni con qué partirla? Nada más que vengo con la espada. Y por cierto, es una espada cogida de un esclavo y eso, que no es una esclava que yo haya hecho. Me parece que es de acero. Pero esta espada no la he hecho yo. De hecho, todavía no he hecho ningún acero. Sé cómo se hace el acero, todo eso, por supuesto. Y cómo me va el acero endurecido también y todo eso. Todo eso, pero todavía no me he puesto a hacerlo. Porque es que no se para. Yo no paro de conseguir carne para los esclavos y las mascotas. Y para prepararme para la siguiente purga. Y así tampoco es plan, ¿no? Por eso yo pienso que en este sitio que estoy... Y lo voy a ver en la siguiente purga. Porque la siguiente purga... Mejor dicho, no la voy a ver en la siguiente purga. La siguiente purga yo no me quedo hasta las 5 de la mañana que entre, porque no. Veré lo que ha hecho, eso sí. Es que es un juego muy complicado. Y en este pase estoy solo aquí, en el servidor, una cantidad de gente enorme que sueñan con esto, ¿eh? Que es que están tan enganchadísimos con el Conan que ya es que no piensan en otra cosa durante las 24 horas del día. Súper enganchados, ¿eh? Y me parece muy bien. Así no nos gastamos tanto dinero en otros juegos, joder. Hay que jugar lo que a uno le guste. Yo llevo muchas horas ya con Conan, ¿eh? Muchas, muchas. Muchas partidas empezadas. He hecho muchas pruebas. Me gustaría encontrar un buen servidor que fuera de rol. Si vosotros conocéis alguno y me lo queréis recomendar, pues os haré caso, ¿eh? Porque de momento lo que yo he pillado de rol no me ha gustado, ¿eh? No porque no me ha parecido de rol ni de nada, no por otra cosa. Es que no me ha parecido un servidor de rol. Y lo he probado y demás, pero que es prácticamente igual. Vamos a ver qué hay por aquí. Tengo algo detrás. Yo no creo que salga con vida de todo esto que estoy liando yo, ¿eh? Lo veo difícil.
Voy ahí cogiendo hierbas por si las moscas. También se pueden conseguir, ¿eh? Pero son muy feos, no me atrae. Ahora, si veo algunos chiquitajos por ahí, lo trinco. A ver qué coño es aquello. Voy a matar a esto, porque si no me va a dar por taco bien. Y no puedo hacer nada, no tengo ni pico ni tengo nada, por lo tanto me da igual. Vamos a ver, ¿por dónde tengo que ir, coño? ¿Esto qué es? Hienas. Una hiena chiquitaja, quieto, ven aquí. Ya la he trincado. Vámonos de aquí echándoles. Venga, hiena, sí, tengo una hiena. Vámonos. Venga. ¿Toca otra llena? ¿Otra llena? Vamos a cogerla, ¿no? Venga, cógela. Anda, ahora no puedo andar, toca de los cojones. Me cago en su puta madre. Y tengo toda la familia detrás. Me cago en su puta madre. ¿Pero por qué siempre la tengo que cagar de esta manera tan repugnante, coño? ¿Dónde está el bordillo de esto? No me lo puedo creer, tío, de verdad. Es que putada esto, ¿verdad? Ay, y están cabreadísimos. No llego, yo no llego allí. Que va. Oye. Y va meneando el culete ahí, como diciendo: aquí estoy yo. Quiero acelerar el paso, coño. A ver si me pongo aquí. A ver. No me la parte. No le gusta que le coja a los niños, claro. A ver. Claro, es que voy pesado. Venga, hombre, la tengo ahí, dando por culo. Quítate de aquí, que no puede ser. Es que no me lo da, es que voy a tope. Venga, si intenta subir por aquí, intenta subir. Ahí. Quédate ahí. Bueno, aquí no van a subir. Vamos a ver qué es lo que llevo yo que me pesa. Voy a empezar a quitarnos cosas. Pero si la tengo aquí, la desgracia, hija de puta. Bueno, las crías estas, que yo creo que yo no llego allí a la sede con estas dos hienas, vaya todo seguro. Pero bueno, yo por lo menos lo intento, ¿no? Pero las crías, contra mejor le empecemos a dar a la alimentación, tenemos mucha posibilidad de que nos salgan en lo que es la cría después ya adulta en colosal. Pero eso depende de la alimentación que le demos. Y yo sigo igual, sigo viendo que esto es una mierda, me echan un palo. Aquí, ¿qué es lo que me va pesando a mí? Pues aquí lo que me va pesando... A ver... Voy a comer todo esto. Es que no... Cago puñetera madre, qué mala suerte tengo yo con esto, oye. Como me coma todo esto, la voy a joder. Pero bueno, ¿y si se me pone bien? No, esto sí que he cagado total. Bueno, pues nada más que me queda una, que es esto. Y sigue igual. Vale, pero no, bueno, pues entonces cógelo. ¿Para qué? Va a tirarte la antorcha ahí, ¿no? Esto está repugnante, ¿eh? Vamos a ver. Ahora me he quedado sin comida. Vamos a ver. Vamos a quitarnos esto. Qué pena con lo que me gusta. Pero de esta manera ya seguramente que podré andar, ¿no? Sí, ya estoy bien. Voy con dos. Yo sabía que con dos podía, pero tengo que ir en pelotas. Ahora la comida me la he cargado toda. Ahí he metido la pata porque ahora no llevo comida.
Llevo para el agua, sí llevo, pero comida no. Vamos a correr a ver si tenemos suerte. Esperanza llevo, ¿eh? Pero esto es muy agobiante. Lo estoy viendo en el juego ahora mismo, tal como yo estoy viendo esto. Lo estoy viendo muy, muy en mi contra todo, ¿eh? Y ya mismo se me va a hacer de noche, ¿eh? Necesito algo de comida porque me he equivocado ahí, joder. Me he equivocado, coño. Las armas, todo lo he tirado, ¿eh? Lo he tirado todo, todo. Porque para mí lo más importante es las dos mascotas. Lo demás me da igual. Y pues entre otras cosas, no la he hecho yo. Se consiguen de los esclavos que vayan matando, de los indígenas que van matando. Así que, a mi cuidado, vengo. Aquí, por ejemplo, tenemos agua, pero hay que coger aquí, tenemos que pillar, ¿dónde estoy? Un cocodrilo, qué alegría. Venga, sigue. Ve cogiendo todo lo que sea bichejo, porque te vas a quedar con hambre, en cualquier momento te va a salir el hambre, ¿eh? Ahora no, porque te has hinchado de comer, ¿no? Has comido todo lo que tenía de carne ahí. Pero es que... no veas. Me he equivocado. Yo no tenía que haberme comido la comida. Lo último que me tenía que haber comido y quedarme sin comida. Y tenía que haberme deshecho de la armadura lo primero. Bueno, pues a tomar por culo. Me he equivocado, ¿eh? Ya está. Hay que tener en cuenta que yo vamos a ver. Os explico, tengo la vitalidad en 31, me parece que es 31, ya pasa de 30, ¿no? Y con eso yo puedo soportar el calor y el frío en lugares donde otros de vosotros no podéis. Necesitáis unas armaduras especiales para eso. Yo no, yo en pelotas como voy ahora mismo me meto debajo del volcán o me meto en la zona de hielo sin problemas. Pero ¿qué pasa? Que yo no hago mucho daño. Yo tengo de daño, me parece que son 16. Y luego de fuerza, sobre todo de fuerza, me parece que tengo 7. O sea que en el momento que me cargue un poquito más de la cuenta, me quedo tirado. Luego, con la armadura que llevaba, me daban de rapidez, me daba 5 puntos o 4, porque lo de la cabeza no lo llevaba puesto. Y quiero o no quiera, el brío lo conservaba mejor, pero como me he tenido que deshacer de la armadura, pues ya todavía peor. No sé lo que va a pasar. Yo... voy con los dedos cruzados y con mucha esperanza. Pero que esto se ha puesto a rojo capullo, ¿eh? Vamos a coger todos los viseos que podamos. Estar agobiante al máximo ahora mismo el juego, para mí. Muy agobiante, porque todo ahora lo que tengo en contra es el tiempo. Se me va a hacer de noche. Necesito tener comida para aguantar el tiempo. Que por cierto, yo no voy a cortar la noche, ¿eh? Lo que dure la noche lo vamos a ver aquí. Ya no voy a hacer ningún corte. Lo que tengo que buscar es un sitio donde poder pasar la noche, que los animales no lleguen a mí. Por su puta madre, ¿por qué he tirado toda la comida a ese coño? Y ahora Bagormo no viene, yo con la cazandra puesta, esperando la purga, y resulta que la tormenta de arena, y resulta que ahora que la llevo puesta no aparece ninguna tormenta de arena. Bueno, es igual, de esta manera, ¿para qué quiero yo una tormenta de arena? ¿Para que te ponga la cosa peor? Es para allá, me estoy equivocando, coño. Joder, y ya se está haciendo de noche, mira, mira. Me cago en la que se pilló confesando. No me lo puedo creer que me esté pasando esto. Es que he jugado mal. Dos veces. La primera, no tenía que haberme venido aquí con armadura. Esa es la primera. Y más una armadura que me gustaba llevar. O sea, no me tenía que haber traído la armadura. La segunda, pues no se hubiera producido ningún otro problema si no traigo la armadura. Seguramente no se me hubiera puesto agotado todo el peso. ¿Eh? Pero el gordo, después tirar todo lo que es la comida, que no tenía que haberme deshecho de ella. Primero lo que es la... haberme deshecho de la madre que parió de esto. Tira por aquí que viene alguien ahí. Mira, 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 hijo puta, la hiena. Mira, ahí está la puta.
como si oliera que llevo tus niños. Pues esos niños, yo no sé si yo llegaré a donde tengo que llegar, pero desde luego tú no los vas a ver. Y me parece bien que de aquí, ¿eh? Me da la sensación de que este es un buen sitio para tirar la noche aquí y cruzar los dedos. Joder, qué putada con esto. Que no vea dónde. Es que no vea dónde estoy, ¿eh? Es que es una putada. Vámonos. Venga, sigue. Todavía se ve algo aquí. Voy adelantando. Lo malo es moverte a oscuras. Que ya mismo, es que no tenía que haberme movido. De verdad, no tenía que haberme movido, coño. Mira, mira, las consecuencias de hacer las cosas mal. ¿Ves? Aquí se ve menos que su puta madre. No veo nada, coño. Una piedra, espérate, súbete aquí. Súbete aquí. Esto es lo único que se me ocurre. Quedarte aquí. Quédate aquí, anda, hijo, quédate aquí. Me cago en la puta. Me cago en la puta, coño. Pues como he dicho, aquí me supo yo la noche. Bah. Un chiste no voy a contar, ¿no? Es una barbaridad, ahora no es el momento de chiste. Pero que algo tendré que decir, ¿no? No sé qué coño puedo decir aquí, pues que estoy agobiadísimo ahora mismo. Que esto de verdad que lo siento, ¿eh? Siento lo que es la, esto es la supervivencia en sí, ¿no? Y siento lo que es la impotencia también. Yo me siento al mismo impotente ante toda la mierda que hay ahí. Joder. Y me parece que tengo que ir hacia la espalda de donde yo estoy, ¿eh? Con la puta. Es que hay que pensarse muy bien lo que uno va a hacer antes de hacerlo. Y yo me soy hecho a lo loco. Y yo vuelvo a decir lo mismo, no tenía que haberme puesto la armadura. Si no se hubieran cruzado los otros dos, que por cierto ahí en el mapa me parece, no sé si tiráis del vídeo para atrás. Pues como yo abro mucho el mapa, se verá dónde estaban las hienas, ¿no? Las hienas. Es fácil, habéis visto que me han salido una, después me han salido dos a la vez. En el momento que una cría ve que hay por medio un enfrentamiento, entonces salen. Es como si dijeran, aquí ha muerto alguien, vamos a ver si nos alimentamos, ¿no? Pero si no matamos a nadie, es muy difícil encontrarte con una cría, que es lo que me está pasando a mí con las crías de dientes de sable. Que como no me puedo enfrentar a los dientes de sable, porque con una hostia te mandan a tomar por culo. Bueno, y allí hay otras cosas. Hay dos bicharracos o tres, que son la tempestad. Ya se está haciendo de día. La tempestad me parece que se llama. Qué bueno. Ya me han cogido algún que otro bombazo mandado. Y no lo he contado. Con uno solo te mandan a la mismísima mierda. Además son unas moles enormes de grandes. Están allí donde están los... Vosotros los que habéis andado todo esto, pues lo sabéis. Entonces yo necesito hacer más daño. Y necesito poder... Vaya, necesito más nivel. Llegar al 50 por lo menos. Vamos para allá porque es hacia aquella zona a la que tengo que ir. Llegar al 50 por lo menos. Vamos a ver, me cago en la puta, estoy ahí, sí, venga, sigue recto por ahí. Si puedes coger algo de comida, pues mira, de puta madre, y si no, paquito que te den. La ambición rompe el saco, ya se sabe, ¿eh? He visto otra, me he querido llevar dos, pues toma. Tarna con gusto no pica. Vamos a coger hierbas de esto. No voy bien, hay que ir más para la izquierda. Aquí hay un río, eso ya es una garantía.
aunque ahora no me voy a tirar por aquí, el río está aquí, una cascada. No me suena esto, aparte de los cocodrilos que están ahí. Vamos al agua, aprovechamos para beber. Yo comprendo que esto no es un vídeo en el que yo pueda decir tenéis que ir a tal sitio a buscar las hienas. No, porque yo he entrado aquí a lo loco y yo ahora mismo no sabría. Yo sé en la zona esta que he estado ahí de atrás del desierto, sí, ahí. Pero nada más, que no es un vídeo hecho para deciros ahí están las hienas. A lo mejor mirando el vídeo o lo que sea, pues se puede ver dónde están. Pero que este vídeo es mayormente el ver lo que se sufre con esto, coño. Que se sufre una barbaridad como yo estoy sufriendo ahora mismo aquí, coño. Mira, ¿esto qué es? Ay, que esta es mi salvación. Vámonos. Espérate, esta no es. ¿Cuál es la que tengo? ¿Esta es la que tengo que pillar? Espérate, Paquito. ¿Esta? ¿Esta era? ¿Es esta, no? ¿Esta es? ¿Esta es? Sí, esta es. ¿Esta es? Pues esto ya me ha salvado el culo, porque yo ahora termino allí en el puente del traidor y nada más que lo que tengo es que correr una mijita y llego de momento. O sea que mira qué bien me va a salir esto, ya no me lo puedo creer. Una mierda que te comas. ¿Pero dónde estás, desgraciado? Venga, hombre, por favor, esto no puede ser. Venga, hombre, por favor. Me cago en su puta madre que me he equivocado, coño. ¿Ustedes estáis viendo lo que me está pasando? ¿Me está entrando ganas de lloriqueo? El nido de esclavo. Qué barbaridad. No puedo mirar el mapa, no puedo ver por si voy por donde tengo que ir o no. Ahora mismo no puedo ver nada, o sea que esto ya va a ser imposible de que me lo pase. Yo creo que no. Va a ser muy difícil. Lo es que me acabo de meter. Esta sí que ha sido una pata gorda. No tenía bulla, verlo eso con más tranquilidad, desgraciado. Un poquito más despacio no hubiera pasado esto. Cago en la puta, no me lo puedo creer, de verdad. Uf, dime. Esto va a ser. Y luego eso que. No creo que me lo pase esto. No puedo ver el mapa. Mira, lo tengo ahí detrás. Que tengo ahí. Los tengo ahí a los esqueletos. Yo no tengo armas ni llevo nada, no. Pero es que a estas alturas yo ya no me pongo a pelear con ninguno, aunque lleve la mejor arma del mundo aquí, ¿eh? No, porque entonces cuando corro el riesgo de morir y de todo lo que he hecho se vaya a la mierda. De esta manera todavía, a pesar de que lo tengo todo en mi contra, todo está en mi contra. ¿Para dónde voy? Mira, ¿para dónde voy? Si voy ahora para el sur, para el sureste. Tengo que tirar para la derecha, para la derecha. Dóblate para la derecha, coño. Me cago en su puta madre. No me lo puedo creer, Dios. Madre mía. Qué barbaridad. Qué cagada más tremenda, más tremenda. Qué barbaridad. Qué guau. Mierda para ti. Capullo. Pillarme te va a costar trabajo. Ahora, como diga el hambre, aquí estoy yo, entonces la he cagado ya. Entonces, cuando me voy a acordar bien de toda la comida que tiré allí cuando intenté quedarme equilibrando el peso. Capullo. Por aquí, ¿por dónde voy, coño? Vamos allá. ¿Qué hace esto? ¿Cómo coño lo atravieso yo? Es que no. Su puta madre, la quijada. Bueno, estas cosas que voy descubriendo me va dando experiencia, ¿eh? Y todo, entonces está bien, porque así es más fácil subir más nivel. O sea que me va dando experiencia. ¿Por dónde voy, coño? Me cago en la puta. Es que tengo que seguir todo recto. Lo que pasa es que voy. Sí, tengo que seguir recto por aquí. Ahora voy a llegar a la zona donde está el azufre.
y después ya escoger el río y llego a mi sede. Llegaría a mi sede, si llego al río, ya es, yo pienso que estoy salvado. Porque aunque muera en esa zona, si es que lo que pasa con este servidor es que muere y después no te aparece tu cadáver, coño. Que esa es la putada. Que esa es la putada. Hay que tener mucho cuidado con los bimbazos que te puedan dar aquí al caerte y eso. Porque una partida que la llevas ya ahora mismo, que te está costando una barbaridad, pues bueno, vamos a ver si hacemos las cosas bien y podemos llegar a, hasta el final. Joder. Yo hubiera querido llevar dos tigres, pero si esto es lo que ha aparecido, pues no me caliento más. Lo trinco y punto. De hecho, las hienas, las colosales, son temibles. Lo que pasa es que, como digo, para que te salgan colosales tienes que empezar a alimentarlas muy bien, ¿eh? Muy bien. Como le empiece a dar porquería, se te queda en una hiena normal y corriente y punto. De todas maneras es difícil que aparezcan las colosales, ¿eh? Pero suelen aparecer. De hecho, yo ya tengo dos lobos colosales, tengo un oso colosal y vamos a ver si consigo algo más que sea colosal. Con estas hienas, si consigo que lleguen hasta allí, sería pues las dos primeras hienas que yo tengo allí, las dos primeras. Está la zona del azufre, pero que yo no voy a meterme ahí a picar nada para conseguir azufre. Primero, que no tengo nada con que picar. A ver, yo digo con mi máscara para las tormentas de arena y no ha venido ni una tormenta. Estamos en una zona todavía que puede entrar la tormenta en aquí, ¿eh? Todavía aquí. Es difícil en esta zona ya, pero puede. Sin embargo, me estoy oliendo yo que me voy a quedar sin la tormenta de arena. Mira el litio este que está aquí. Uno de esos hay allí en donde yo tengo la sede, de otro jugador que lo tiene allí domesticado, claro. Vamos a ver, sigue. Cuidado, no sé si por aquí había salida, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Yo sé que por una de estas partes se sale a la zona de la arboleda. Y mandas a tomar por saco ya toda esta zona de mierda. Pero estoy seguro cuál es. Esto es muy agobiante, ¿eh? Esto está muy chungo, ¿eh? De verdad que lo estoy pasando mal. La mierda del juego, coño. A ver si es por allí. Puede ser que sea por allí. Ahí tengo a alguien detrás. No es por aquí.
dice la siguiente. Aquí es. Por aquí salimos, por aquí. Por aquí salimos. Y ahora debe de estar el río ahí. Si no me falla la memoria, ahí debe de estar el río. Esperemos que no me falle. El agua no me preocupa, lo que me preocupa es la comida. ¿Tengo ahí algo o no? Aquí está esto. Vale, este es el río. Por aquí hay un fantasma que si lo seguimos nos lleva a un cofre. Yo no me voy a poner a seguir ahora ningún fantasma. Si lo seguimos, nos lleva a un cofre. Pero yo no voy a hacer. Os lo digo para que lo sepáis. ¿Ah? El fantasma está por ahí ya, buceando, y si lo seguimos, nos lleva a un cofrecito. Adiós. Ya, esto lo pillaré yo en otro momento. Como esta zona la tengo que hacer más tranquilamente, más adelante. Pero ahora no. Ahora lo que quiero es llegar a mi sede. Si sigo todo este río, llegaría. Y si no, pues me darían morcilla. ¿Cómo lo que estoy pasando con esta mierda, de verdad? No me lo puedo creer, ¿eh? Mucho agobio esto, ¿eh? Esto es demasiado para un cuerpo solo, ¿eh? O lo que sea. Pero mayormente porque estoy viendo que me voy a quedar sin comida. Me voy a quedar sin comida y después no voy a tener cojones de encontrar el cadáver. Y me va a dar... Bueno, me voy a correr el juego ya y le voy a mandar a la mierda. Porque es que esto ya no puede ser. Me ha pasado varias veces antes, pero bueno. No tenía el cadáver tampoco, nada del otro mundo. Pero ahora lleva ahí dos hienas. Por eso es muy importante no morir. No morir. Ahora tiene que seguir tirando para allí, ¿no? Cuidado que te va a quedar. Ya te está pidiendo el cuerpo comida. Ya te está pidiendo comida. Como no administres esto bien y consigas más comida, verás tú. Las larvas estas gordotas, las que harían falta ahora, que esas te dan mucha vitalidad. Las larvas, las grandes. Pero esa desde el principio no he visto más. No he visto en estos matorrales que salgan más larvas de esas. Esas sí te dan bastante. Mira, es que es continuo, me está pidiendo continuo. Tengo complicado. Hombre, este edificio estoy ya llegando, ¿eh? Este edificio, esta casa que hay aquí, ya me suena. Aquí a la derecha ahora es donde tengo yo mi sede. A la derecha, tengo que subir por un montecillo aquí. Tengo que subir por un montecillo y llego. Claro que sí. A ver, esa es la torre grandota redonda que hay. Pero por ahí no debo de tirar, eso está lleno de enemigos. Por ahí no vamos a tirar por aquí. Fíjate, Paquito, ya tengo controlado mi sitio donde está. Yo ya lo tengo controlado esto y ya no tengo problema. Y esta gente está peleando, estará en la pantera aquí cargándose a toda la gente esta. Y ahí está mi sede, aquí la tenéis. Ya ha llegado, me cago en la madre que parió, me las comía todas. Qué desastre, que me ha costado esto la vida, coño, mira cómo voy. Me cago en su padre. Joder, qué trabajito de mierda me ha costado esto. Joder. Mira, este oso es colosal, este que hay aquí. Ese es colosal. A
a ver, esta gente no tiene nada, se lo han comido todo. Yo no me explico cómo comen los desgraciados. Y yo lo que le estoy echando son filetes asados en condiciones, ¿eh? Que están comiendo, pero claro, se lo comen rápido. Y esta gente igual, nada más que hay pata de humano ahí, que en el momento que tarde un poco de tiempo empiezan a comerse también eso, claro. Pero es que tengo muchos animales aquí, ¿eh? Ya tengo demasiado, ¿eh? Yo creo que voy a tener que frenar ya. Eso que hay ahí es de un amigo mío que se empezó a hacérselo y ya el fin de semana lo retocará. Esto que hay aquí. Esta es una zona muy buena. Aquí está todo lleno de más asentamiento, de más gente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando entra la pulga, van todos a una. Ha sido un festival, ¿eh? El vídeo este anterior está mortal. A mí me ha encantado ese vídeo y ahora lo que tengo que mejorar todavía más, como ya sé las intenciones que traen los vaniles, todos los cojones, y por donde más o menos van a venir, pues a ponerle pinchos, y hay más pinche y más pinche. Y más bestias de estas, que de momento no tengo ninguna muerta. Bueno, yo quiero verte como algo, vengo a buscar peces aquí. Te diréis, ¿de tío dónde va? Pues vengo a buscar peces. A ver si como algo, porque si no la voy a farmar. Mira, coge, coge. Este es un juego que tiene que estar. ¿Llevas eso de carga? Vete a la mierda, no me da cuenta de esto. Ay, no, por favor, no me hagas esto. Mira. Pues a tomar por culo, me voy así. A la mierda, me voy así. Si Dios quiere que llegue, llegue. Y si no, vamos a tener un problema serio. Nada más que tenía que haber cogido uno. Con uno y me hubiera ido, es que lo hago mal. También puedo volverlo a meter dentro. Pero ya, yo lo que hago normalmente no me arrepiento nunca. Cuando hago una cosa se queda hecha. Y si la salgo para adelante bien, y si no, pues que me den. Allá voy. Tú sigue despacito, sí, sí, contoneate a gusto. Que la cosa está, que es un gustazo esto, ¿eh? A ver cómo está la cosa, está que arde. Me cago en la puta, que ya que estoy aquí, verás tú. La voy a parmar tontamente aquí, estoy y voy a morir aquí. Bueno, y a todo esto, ¿eh? Fijaros que a todo esto yo solamente puedo meter un animal en el corral. Ahora veréis, ahora que me estoy acordando de esto. El otro me lo tengo que comer con papaquillo ahora, porque tengo cuatro dentro y nada más que puede entrar uno. Bueno, vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Pero bueno, tienen 25 horas todavía de evidencia y antes de esas 25 horas algún de esos se queda libre. Bueno, ¿qué pasa? Venga, hombre. Vamos. La purga aquí, lo único que hizo en esta zona que estoy ahora es un trocito de ahí de escalera de esa arenisca rota. Eso es lo único que ha hecho aquí. O sea que como vienen de abajo hacia arriba, pues por el camino dijeron, vamos a cargarnos un rollo. Y se cargaron una bestia, pero ya está, no tienen otra cosa. Vaya, que aquí el daño es mínimo. Cuidado, vamos a ver. Yo creo que nada más que puedo meter uno. Pero que yo sigo con el agobio, ¿eh? Venga, mete los fichos ya. Nada más que uno. No puedo nada más que meter uno. A tomar por culo. A la mierda, ese ya no lo puedo poner porque evidentemente no se puede. Vale, pues a tomar por culo. Esto lo quito. Esto lo quito. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Quitarlo todo de qué? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Le he dado el triángulo y lo he quitado todo. Me cago en su puta. ¿Sabéis lo que pasa ahora? Bueno, por eso es para decirlo. Un error de esto me puede acarrear a mí muchos problemas ahora, ¿eh? Porque las mascotas empiezan desde cero. A hacerse ahora desde cero. Viene bien, porque si tú ahora le quieres cambiar y meterle otro tipo de comida más buena, pues es una forma de poder hacerlo, ¿no?
Pero que es que yo tengo una ahí que me va a caducar y al final no la voy a poder criar. Porque ahora las tengo todas, veremos a ver lo que dura. Veremos a ver lo que dura, me cago en la puta, con el botón triángulo. Bueno, ya está. Vamos a ver si cocino algo. Puedo comerme alguna cosilla y ya cantar victoria. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, amigos, pues yo lo dejo ya el vídeo aquí, ¿eh? Ya hemos llegado, hemos cumplido. Ya os enseñaré las hienas, cómo salen y qué clases de hienas se van a convertir. Y nada, muy agradecido, ¿eh? Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis comentarios, ya sabéis, me lo dejáis y yo, como lo contesto todo, pues muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Hasta luego, amigos.